¿Qué más dice? Que le seguimos con esto que es Shining Force. La verdad tengo que confesarles que este es mi capítulo favorito. Me gusta la ¿cómo se llama? La pelea, la batalla final. El capítulo me gusta mucho. Ahora vamos a investigar aquí antes de ir directamente a la misión. Vamos a investigar. A ver, por aquí, por acá, no hay nadie. Muy bien, vámonos. Aquí ya me metí. Aquí son puras mujeres, supuestamente. Oh, hola. Oh, gracias. Vamos a ver, vamos a comprar nada de eso. No, mejor sí, vamos a ver qué es esta cosa verde. Anillo plata. Aumenta el poder de defensa en 2. No nos alcanza de todos modos. Vamos a ver, comprar un arma. Vamos a comprar un arma poderosa. Espada media. Una jabalina de poder. Lanza a larga distancia. Sí, esto mira bien. Lanza de bronce. Esto se mira buena. Si nos alcanza. Voy a comprar una. Sí. O sea, quiero poner a Arthur. Sí, solo aquí para ahora. Ok, el hacha mediana. Creo que tenemos una hacha mejor. Y esto también tenemos mejor. Flecha de acero también tenemos. Así es que ya es todo. Va a ser como que muy... Mira, por aquí... ¿Qué hay? Un viejito. Soy Estleta. Estetla. Fabricante de medicina. Sí. Para domar el corazón salvaje del cielo necesitas rocío lunar. Solo necesitas un ingrediente. Una piedra. Una brillante piedra lunar. Mira, que estoy leyendo mal. Es todo lo que te hace falta, pero... La piedra lunar solo se encuentra en la cantera de Postoka. ¿La puedes buscar? Pues ya, qué chingados. Ok. Primero creo que tenemos que revivir a todos los muertitos, ¿no? Aquí está. Quiero revivir a todos los muertos. Sí, ya sé que me equivoqué. Ay, mira, puedo elegir a quién revivir y a quién no. Sí, quiero revivir a Tao. Voy a revivir a todos los voy a revivir. Sí, sí, todos, que revivan todos. Sí, quiero también salvar mis propios guardados. Sí, quiero continuar ahora. Ahora vamos a guardar. Vamos a revivir a quién, porque le puse que no. ¿Ninguno de los míos está nivel 10? Sí. Cuando subes a nivel 10 creo que puedes ascender. Hola. Esperando. Oh, mira, madre de Diane. Sí, soy yo. Se han llevado a todos los hombres del país a la cantera para trabajar para Runefast. Escapaban buscando un arma antigua llamada el ojo láser. Por favor, haz algo. Ok, digamos que Silo es alguien cabrón. Está loquito. Sí, vamos a rescatar a los hombres. Ven conmigo, pequeña Link. No sé por qué este me recuerda a Link. Lo que son los arqueros, este y Hans me recuerdan a Link. Ok, espera el cuartel. Esto va a ser un poquillo aburrido porque voy a empezar a cambiar objetos. Es que si quieren adelantarle el video, por mí está bien. Ok, tengo una flecha de acero. Esta se la vamos a dar al Hanzo. Porque tiene una flechita de madera. Y no le sirve de nada. A ver, ya tiene ataque de 23. Luke está bien con esa espada.
Oh, mira, Lobo, ¿qué es esto? Protege con magia débil. Puede reducir daños. Protege con magia débil. No, vamos a ver qué tanta defensa tiene esto. No, solo sirve para resistencia a magia. Ok, ahorita voy a ver quiénes tienen menor resistencia. Hacer resistencia a magia. ¿Dónde dice resistencia a magia? Ataque, defensa. No dice aquí. No dice defensa. Cortes bastante fuerte. Están los ataques. Los puntos de magia. Y ataque, defensa. Velocidad y movimientos. La velocidad es de los cuales los que se mueven primero. Y el movimiento, pues son los que avanzan más. Gord. Gord ocupa una mejor hacha, pero creo que está bien. Mei como que me da. Me queda mucho a deber. Así que le voy a dar el anillo de poder a Arthur. Chris está bien. Arthur tiene esta cosita. Y con el anillo. Y con... Ah, no, yo no quiero esta, yo quiero la jabalina. Bálvaro tiene ataque nivel 20, está bien. Creo que Bálvaro es mejor. Y Diane también, 21. Ya, son todos. La caja de objetos tenemos, un orbe de la luz, lanza de bronce y bla, bla, bla. Bien, creo que esto será todo lo que vamos a modificar por ahorita. Ahora vamos a buscar al asilo. Miren, mira, yo lo que voy por aquí. Como decía, aquí me gusta porque el ojo láser se me hace una... La batalla del ojo láser es de mis batallas favoritas. Tengo que admitirlo. Ok, ocupamos el rocío lunar y para eso ocupamos salvar a todos los hombres que han sido secuestrados. Ok, no puedes pasar por aquí, pero podemos irnos para acá, a la cantera, a revivir a todos los hombres. Vamos a mover la formación. Diana, Amon y Bálvaro y no están. Al cabo de tener que quitar a alguien para pues emparejarlo. Aquí los que tienen el ataque más débil son... A ver... 18... Pues sí, pero porque tiene poderes mágicos. Luke tiene ataque de 20. Gon también ataque de 20. Gord. Mei. Mei tiene ataque de 17. Chris. Henry. Creo que voy a tener que sacrificar a Mei por ese. Y vamos a meter a... Diane. Y quiero meter también a Bálvaro y para usarlo. Ok, aquí más. Voy a quitar a Ken. Voy a meter a Bálvaro ahí. Ya creo que con eso será suficiente. Sí. No. Ahora que empiece la lucha. Porque aquí venimos a divertirnos, a luchar. El ojo láser ya está en posición. La Shine of Force no tiene nada que hacer contra él. Y ahora, enterrar vivos o muertos. Oh, manches, van a matar a todos los hombres. Mago maestro. Ese mago maestro se mira muy peligroso. Flash, esta es la cantera. Aquí están presos los hombres. Esos hombres de Ronofas parecen muy brutos. No creo estar a la altura. Contrólate, Hans. No va a hacer quedar mal a todos los arqueros. Mira bien, se parecía a Link. Un poco. Un poco de ejercicio antes de cenar. Ah, sí. Jugaré un rato con ellos. Ay, bien engreído todos. Arthur, creo que no deberías bajar la guardia. Estaré bien, siempre y cuando tú estés aquí para curarme si me hieren. Chicos, a mantener la casita. Hay un poco de cachondeo ahí. ¿Lo miraron? Un poquitín de cachondeo.
Así vamos a probar todos. La verdad es que sí me da un poco de tristeza eso de tener que... de no poder usarlos a todos. Me gustaría poder usar a los nuevos y a los viejos personajes. Pero es como los monos, o sea, no puedes usarlos a todos todo el tiempo. Tienes a los más fuertes, te caigan o no bien. Ahorita aún tenemos tiempo de decir, ah, este personaje me cae bien, lo voy a usar. Para que suba de nivel. Pero ya entre más avance el juego, ya ni modo, el que tenga más mayor poder y más capacidad de subir de nivel va a ser el que sea nuestro titular. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho, bueno, el Sableye. Era un Pokémon que antes, no sé, no era muy bueno. Hijo de nuestra madre, no lo maté. Pero ahora con su Mega Evolución, ya es más usado. Pero antes a mí me gustaba mucho y casi no era tan fuerte como lo es ahora. No era tan fuerte como lo es ahora. Y por ejemplo, otros personajes, otros Pokémon que me gustan, que no son muy usados, pues es el... pues hay varios. Ahorita no me acuerdo de ningún Pokémon en específico que me guste y que no sea muy usado. Y a mí como también incluso los enemigos van subiendo de nivel. Vamos a hacer que Bárbaro suba un poco de nivel. ¡Oh! Pero sí, o sea... ahorita estoy haciendo que todos los que puedan subir de nivel. Porque ahorita viene un personaje muy fuerte que es Silo. O Silo, como quieran decirle. Y de verdad es que sí, o sea, me gusta, es fuerte. Y pues... y pues está bien, entonces ni modo. Ni modo, Gluck o Gorto, uno de ellos va a tener que quedar para abajo. Ok, no sé magia. ¡Oh! Listo. Pero no ha subido de nivel. Así que por mientras, si tengo un personaje favorito, tienes que levelearlo. Pues para que no se quede rezagado y pueda seguir siendo tu personaje favorito. Como por ejemplo, Luke era muy fuerte y de repente empezó a ser débil. Desde que le puse el anillo del maldito, que no lo dejaba usar toda su fuerza, pues ya se empezó a ir para abajo. Aunque la verdad aquí... más que... No, espérate, es muy peligroso. O sea, si te gusta un personaje como tal, puedes usarlo y hacerlo más fuerte. El problema es que yo me encariño mucho con los personajes y que no quiero que... o sea, quitarlos. Pero pues ni modo, a veces los tienes que quitar. Por ejemplo, Arthur antes no me gustaba cuando jugué la primera vez en la versión antigua. Pero porque nunca lo miré jugar. O sea, siempre fue como que, ah, está tontito. Y como está en inglés y no sabe nada de estrategia ni nada, pues lo dejaba así. Pero ya ahorita, conforme más voy conociendo su personalidad, ahorita que vi que tiene puntos de magia, a lo mejor más adelante aprende algún truco o algo así. No sé, habría que ver. Por cierto, estoy poniendo a Arthur muy adelante y ni siquiera... ni siquiera lo... vamos a atacar esto aquí. Lo que me gusta de estos voladores, de estos hombres aves, es que pueden... o sea, vuelan. Vaya. O sea, vuelan y... hijo de su madre. Yo también va a ser un problema, que si me van a estar matando muchos personajes por güey. Aparte, este clérigo oscuro los cura, o son curadores. Entonces tengo que matar a esos güeyes. No quiero perder. Ok, creo que vamos a hacer un poco de retirada. Me voy a quedar aquí.
Por eso voy a poner aquí para detenerlos. Y todos los curadores para adelante. Todos los curadores para adelante. Y los de primera línea pues también. Eso, contraataque poderoso. Ahorita le vamos a picarle de aquí. Y... ¡quiero morir! Bueno, vamos a tener un pequeño duelo de arqueros. ¿Qué? ¿No alcanzo? Bueno. Entonces vamos a atacar al mago. Bien, todavía subimos a nivel 8. Vamos mejorando. Ahora córrele, córrele de aquí, córrele. Debería matar a estos clérigos, porque son los que le van a estar subiendo la vida. Entonces lo que vamos a hacer va a ser matar a estos clérigos para que ya no le suban la vida y pues tener más ventaja. Y contra ya va Álvaro. Como tiene mayor movilidad, pues estratégicamente tienes que quitar a aquellos que son más peligrosos hacia ti. Y el clérigo pues se sube la vida a sí mismo. Yo era el duelo de arqueros que quería. ¡Ay, güey! Creo que no estuvo muy bien planeado ese duelo de arqueros. Vamos a responder el coqueteo que tuvieron. Creo que me adelanté. Ahora nos acaban de matar con un crítico. Creo que esta va a ser una pérdida. Si me pongo aquí me van a pegar esos arqueros. Si me pongo acá creo que tengo más posibilidades. Vamos a ver. ¡Ah! Parece que ni así. Es que si me pongo aquí le van a pegar a los dos. Pero si no le hago daño a nadie. ¿Qué hago, Ezequiel? A ver. Ahí está. Parece que no es culpa de Hans. O sea, realmente son bastante rápidos. Creo que hay que matar a Hans con magia. De todos modos lo matan con un ataque físico. Ah, no, pues yo también lo quiero matar. Ok, no. Ven aquí. ¡No, Arthur! Creo que esta va a ser nuestra primera pérdida. Sí, esta va a ser la primera vez que perdamos. Lamentablemente. Te van a la vida otra vez. Ok, al menos Gord usa defensa. Aquí le subo la vida, aquí le subo la vida. Son... sí, son como 9 puntos hasta. Vale la pena gastar los 3. Ay, güey, pinches arqueos tienen un rango muy amplio de ataque. Todos vamos a atacar a ese arquero. Todos. Hasta el Lowy le va a atacar. No, no es cierto. Ahora, no me falles. No me falles, Luke. No me falles. Muchos me han fallado. Tú no, por favor. Sé que vamos a perder, pero nos va a servir para tener, ¿cómo se llama? Experiencia. ¿Bien, ven? Luke por un momento fue malo, pero ahora ya está sacando la casta. Y está peleando nuevamente como debe ser. Si me pongo aquí no le puedo dar al... sí, ah no, nomás al de arriba.
Pues ni modo, el esqueleto nomás. Oh, como ardió en fuego. Ahora vamos a hacer el señuelo. Voy a tratar de matar a este clérigo oscuro. ¡Oh, sí! ¡Hay ráfagas! ¡Bien! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Bien emocionado porque maté solo un clérigo oscuro. ¡Ah! Ya no tiene... Todo me quitó 8. Estos son más poderosos de lo que esperaba. Dije, ya no tiene magia. Pero aún así... El problema es que Luke es débil a la magia. Pero que si quieres jugar con fuego, debes tener cuidado de no quemarte, perro. ¿A cuál quemo? ¿Este o este? Creo que a estos, ¿no? Sí, ok. Veo vuestro líder de fuego. Así al atacar a los tres, el clérigo ya no sabrá a quién curar. ¿Qué pedo? Creo que fue un crítico. O algo, porque hace rato no le había quitado tanto. Ok, curanderos, tú te vas a quedar aquí. Y qué pendejo, tuve que haberlo salvado. Ok, Lobby, por problema, tú lo vas a curar. Al menos otros ataques. Oh, mira, ya aumentó a nivel 7. Y aprendió la cura a nivel 2. Vamos a matar a este oscuro. No, a este mejor. Que el oscuro ya no tiene magia, así es que... Ah, cabrón. Como ya no tiene magia, ya no representa tanto problema. Y lo mató. No, ya valimos verdurriki. Ya. Esto valió verdura. Ese güey ya se está empezando a mover también. A ver, ¿cómo atacar a nadie? ¿Y aquí? Si me pongo aquí, alcanzo a matar al clérigo. Vamos a ver si puedo matar al clérigo. Listo, vamos a matar al clérigo. Es lo que más me preocupaba. Y ahora está en nivel 7 también. Me preocupaba mucho eso del clérigo porque... pues nos iba a evitar curarnos. O sea, digo, iba a estarse curando. No siempre se gana, chicos. Tienen que entender eso. No siempre se gana. Y pues tenemos que aprender de nuestras derrotas. Como por ejemplo, que un mago, un elfo, un mago oscuro, físicamente tiene mucha fuerza como para matarla. Y ahora se separaron los muy perros. Pero si me pongo aquí, ¿no los alcanzo? No los alcanzo. Le voy a aventar un golpe también. Pues vamos, Tavo tampoco se queda nada atrás, ¿eh? Vamos a ver qué tantos también puede pelear. Parece que no te... No, todo está perdido, ¿eh? Están empezando a ponerse parejón. Uy, cabrón, ya no, ya se murió. Cuando las cosas se... Cuando tienes menos personajes, como que todo se pone más interesante porque ya no... ¡No! Porque ya no... O sea, ya te concentras solo en esos personajes. O sea, te... gira más rápido el coco. Y pues los personajes que nos quedaron no son precisamente débiles. Ahora, si mato a este, el otro de atrás me va a dar. Pero ni modo. Aparte con la habilidad del... Oh, sí, fue un ataque crítico. ¿No? Fue un ataque normal. Oh, es que subí de nivel, es verdad. ¡Resiste, resiste! ¡Pinche madre! No resistió. ¡Ay, perdón! Me emocioné. Ok, ¿recuerdan que tenemos? Ah, voy a curar a mí mismo y voy a subir toda la vida.
Voy a tratar de seguir luchando lo más que se pueda. Para de subir al máximo nivel. Aparte ya vienen estos esqueletos. Pero yo creo que sí podemos ganar. Yo creo que si le echamos ganas y ganamos. ¡Ah! Fuck, fallamos. ¿Una ráfaga? ¿No? Esos güeyes están dejando entrar el esqueleto. Voy a matar a ese cabrón. ¡Vamos! Muy bien, Chris. Tin, tin, tin. Bien, Chris, caes bien porque eres muy guapo y sensual. ¡No, Lugui! Te mató. Oh, excelente. Aquellos güeyes se pusieron en posición de combate. Ahora la pregunta es, ¿a quién curo? ¿A mí? Ah, pues a mí, obviamente. Voy a saber si curará al Flash o a mí. ¡No, Chris! Ya murió. Oh, ese Chris tiene buena defensa. Pero no creo que resista dos ataques. Ni modo, Chris. Al menos subió a nivel 6. Ok. Ni modo, ya lo tenemos perdido. Voy a utilizar la magia de escape. Ni modo. Y pues bueno, yo creo que eso ha sido todo por el episodio de hoy. Voy a tratar de entrenarlos un poco más a todos. O sea, jugar el mismo juego varias veces. Mientras vamos a gastarnos todo nuestro dinero reviviendo gente. Espero que nos alcance a todos. Y pues es todo. Espero les haya gustado. Sí, fue una derrota. Pero ni modo, a veces tienes que huir para pelear otro día. Así que recuerden dejar like, comenten. Y pues nos vemos en el próximo video donde tendremos una venganza. Una muy buena venganza. Así que es todo. Al rato.